Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a aprender sobre el verbo estar con adjetivos de emoción y condición o estado. So, today I'll go over with you guys how to use the verb estar, the verb to be, and we will be using it with adjectives that describe emotions and conditions. Okay, so voy a compartir mi presentación. This is the beginning of chapter 5. Okay, so probably in the past, here in our area, or just if you have been around any Spanish speaking person, you have been asked this question, ¿cómo estás? You have been greeted, hola, ¿cómo estás? And maybe the only way you know how to answer that question is bien. Well, certainly there are many other ways to answer the question, ¿cómo estás? So that's the main goal of today, that you know a few more words to express how you're feeling. Because the question, ¿cómo estás? It's asking you, how are you doing? How are you feeling? How's it going? So we need to know a few words for that express emotions and also conditions. So let's go ahead and look at that. So one of the first words that comes to mind when somebody asks, ¿cómo estás? Could be the word feliz. En esta foto, ustedes pueden ver a mi hijo Israel. Él es mi hijo Israel. Él se llama Israel. En esta foto, Israel está feliz. ¿Y tú? ¿Tú estás feliz? Yo estoy feliz. Mi hijo Israel también está feliz. Él y yo estamos felices. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Okay, en esta foto, este hombre, el hombre, no está feliz. Él está triste. El hombre está triste. ¿Tú estás triste? ¿No estás feliz? Yo no estoy triste. Yo estoy feliz. Okay, otra palabra, another adjective to answer the question, ¿cómo estás? Is the word cansado. Cuando tú tienes mucho trabajo, mucha tarea, muchas responsabilidades y no tienes tiempo para nada, tú estás cansado. Yo ahora no estoy cansada. A veces los viernes sí estoy cansada porque tengo mucho trabajo de lunes a viernes. Yo trabajo mucho durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el viernes estoy cansada, necesito descansar. Ahora estoy un poco cansada, pero no mucho en realidad. So, estoy bien, no estoy cansada. ¿Tú estás cansada o cansado? Esta mujer, esta señora o esta chica, ella está cansada. Ella está cansada. Ella necesita descansar. Cuando tienes una fiesta o algo que celebrar normalmente, o hay algo bueno en tu vida o en tu día, normalmente podemos decir, oh, estoy muy emocionada o emocionado. ¿Tú estás emocionado? Ella está emocionada. Ella está emocionada. ¿Tú estás emocionado? Otra palabra para responder cómo estás es confundido. Cuando tú no sabes lo que está pasando, cuando no sabes la respuesta, cuando no sabes qué hacer, tú estás confundido. En estas tres fotos, una, dos, tres, estas personas están confundidas. Ellos están confundidos. Ella está confundida. Ella está confundida, él está confundido, ellos están confundidos. ¿Ustedes están confundidos? Aburrido, cuando la clase es muy larga, cuando
no hay algo divertido cuando tú quieres dormir porque no te gusta la película o algo así, es la película, tú te sientes aburrido, tú estás aburrido. Ella está aburrida, ella está aburrida, él está aburrido, ellos están aburridos. Notice that the adjective that describes the emotion has to agree with the gender of the person. If it's a female, we don't say aburrido, we say aburrida. And also with the numbers. So if it's more than one person, we have to make the adjective plural. So aburrido becomes aburridos. If it's about two girls, like here, two females, I said aburridas. Ellas están aburridas. But because there's a male here, I'm using the masculine. Ellos están aburridos. When you have a group, it's a mixed group, you go with the masculine. Okay? Enojado. Enojado. Cuando algo no está bien, algo no te gusta, una situación difícil, puedes estar enojado. El chico en esta foto, él está enojado. ¿Tú estás enojado por algo? Yo no estoy enojada, yo estoy tranquila. Pero el chico, sí, él está enojado. Cuando tú tienes un examen difícil, por ejemplo, el examen de español, el examen final, una presentación, es normal. A veces los estudiantes están nerviosos. ¿Tú estás nervioso en la clase de español? Espero que no. Ella está nerviosa. Yo no estoy nerviosa. ¿Ustedes están nerviosos? Ok, en esta foto estamos mi papá y yo. Nosotros estamos contentos porque tenemos comida. Estamos muy contentos porque tenemos comida peruana, muy deliciosa. En esta foto, mi mamá y yo estamos contentas. Ella y yo estamos en una fiesta y estamos contentas. En esta foto, mi esposo y yo estamos contentos. En esta foto, mi esposo y yo tenemos un bebé nuevo y estamos contentos. Estamos en el hospital y tenemos un bebé nuevo. Okay, so estar can be used with emotions as you just saw with the examples, but it can also be used with conditions. So for example, talking about the state of your house, if it's clean, dirty, organized, unorganized, a door, if it's open or closed, things like that, we can use adjectives with the verb estar that express conditions. So here, ¿cómo está tu casa? ¿Tu casa está sucia? ¿Cómo esta foto? Sucia, con cucarachas, platos sucios. No, o sí, no sé. Mi casa no está sucia. ¿Tu casa está sucia? ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa está limpia? Mi casa sí está limpia. Mi casa está limpia. Mi casa no está sucia. Yo limpio mucho. Yo necesito mi casa limpia. ¿Cómo está tu casa? ¿Está ordenada o desordenada? ¿Tienes muchos papeles, muchas cosas por todos lados? ¿Tu casa está ordenada o desordenada? Mi casa está ordenada. Mi oficina está ordenada. No me gusta una oficina desordenada. Ok, finalmente, ¿ustedes están contentos con la clase de español? Yo espero que sí. Yo estoy contenta con la clase de español. ¿Y ustedes están contentos con la clase de español? Bueno, eso es todo por hoy. I hope you guys are contentos. Espero que estén contentos. Nos vemos pronto, chicos. Chao.